El pleno regional de ayer trataba, entre otros puntos, el debate y votación de la propuesta de la Ley del Agua de Castilla-La Mancha para ser remitida al Congreso de los Diputados. El asunto supuso que, por sexta vez consecutiva, el Grupo Parlamentario Popular abandonara el salón de plenos. Cospedal, cuando se ve acosada o no tiene argumentos para responder dialécticamente en un tema como el que se debatía ayer, tan importante para nosotros como es el agua, recurre permanentemente a la estrategia del insulto. Tienen el lamentable récord de ser el grupo parlamentario que más veces ha abandonado un parlamento. Algo que desde el PSOE indica actitud antisistema y dejación de funciones por parte del grupo de la oposición. José María Barreda pidió en reiteradas ocasiones a de Cospedal que subiera a la tribuna para que, igual que él, defendiera el agua para nuestra tierra. Cospedal, la respuesta que dio es amorrar la cabeza, como se dice en nuestra tierra, no tener el coraje de mirar de frente al presidente y montar el numerito para intentar tapar el silencio de Cospedal en materia de agua. Actitud, la de Cospedal, la grabada según los socialistas, por lo que al mismo tiempo estaban protagonizando los presidentes de Murcia y Valencia. Mientras Cospedal montaba el numerito y guardaba silencio, los presidentes de la Comunidad Autónoma de Murcia y de Valencia se reunían para exigir para sus respectivas comunidades autónomas algo que me parece que es inaudito: la participación en la elaboración del plan de cuenca del río Tajo. Desde el PSOE afirman que no van a permitir que el Tajo sea tratado por el Levante como el río Segura y lamentan que desde el PP castellano manchego tapen, dicen, las vergüenzas de una de Cospedal que no se atreve a hablar de este problema. Matilde Valentín ha concluido alabando esa propuesta de ley que finalmente se aprobó con los únicos votos a favor de los socialistas y preguntándose que si no defiende de Cospedal los intereses de nuestra región, dentro del PP, ¿quién va a hacerlo?